Alihan dejó a Zeynep. Al final del último episodio, justo antes de sentarse a la mesa de la boda, Alid le entregó a Yildiz un contrato de matrimonio. Estrella firmó el contrato. La boda tuvo lugar. Mientras Yildiz deambulaba ebria de felicidad y victoria, Cera con celos y envidia, y Ender con sus insidiosas, como siempre, buscaban una oportunidad para el mal. Ender trató de deprimir a Yildiz apretándola en cada oportunidad. Lo apuñaló en la reunión de la asociación, abofeteando su vulgaridad en la cara. Ender fue al lugar donde cenaron otra noche y enfatizó que el anillo en el dedo de Yildiz era su antiguo anillo. La niña está muy molesta. Alid dijo que este anillo es una reliquia familiar, así que lo usó después de Ender. Los males de Ender no terminaron ahí. Resulta que las madres de Yildiz y Zeynep eran adivinas, ella aprendió esto y lo usó como carta de triunfo contra las chicas. Tanto Yildiz como Zeynep estaban muy molestas, culparon a su madre. Si bien todo iba bien entre Zeynep y Alihan, sucedió algo que puso todo patas arriba. Alihan le compró un anillo a Zeynep, se iban a encontrar por la noche. El amigo de Alihan vino y, sin saberlo, arruinó todo. Espero que te cases con Zeynep y tengas un matrimonio feliz como el de tus padres, dijo. Estas palabras del niño le recordaron sinceramente a Alihan un recuerdo que había ocultado a todos. Probablemente fue un caso de trampa. Y terminó con la creencia de Alihan en las relaciones y su confianza en las mujeres, lo que lo convirtió en un hombre tan frío y distante. Mientras tanto, nos enteramos de que Alihan tiene una enfermedad mental tipo ataque de pánico. Renunció a Alihan, renunció a esta relación, renunció a Zeynep. Y dejó a Zeynep. Te tengo, y su entusiasmo se ha ido. Todo ha terminado. Dijo que no soy una persona de relaciones, que no me gusta este tipo. Dijo que no lo amaba, que era solo una relación temporal. Y que todo había terminado y ella le cerró la puerta en la cara. Está devastada, niña. El movimiento de Alid que sorprendió a Yildiz. Todo va como lo planeó Yildiz. Al final del último episodio, Alid le había propuesto matrimonio a Yildiz. Estrella estuvo de acuerdo. Alid vuela feliz. Zeynep, por otro lado, primero recibió la decisión de su hermana con una gran reacción. Dudaba mucho al contarle esta situación a Alihan. Afortunadamente, Alihan, para su sorpresa, no se lo tomó tan mal como esperaba. Pero no había signos de interrogación en su mente. Alid llevó a Yildiz a casa para que conociera a sus hijos. Las niñas fueron cautelosas, pero Erim es una futura madre amorosa. Yildiz deslumbró a Alid ofreciéndole firmar un contrato de matrimonio, ganándose su confianza. Alid, por otro lado, quedó impresionado por el movimiento de Yildiz y les contó a sus hijos sobre esta situación. La hija mayor de Alid, Cera, ha caído en la trampa de la exnovia de Ender. Alid probablemente se volverá loco cuando se entere de la situación. Ender, por otro lado, continúa con su insidiosidad. Al enterarse de que Alid se iba a casar, se molestó mucho, pero no dejó de intentarlo. Llamó a la ex esposa de Alid, la madre de Lila, para hablar y se ofreció a cooperar. Cuando Alid fue al lanzamiento de su amigo Osman Bey y vio que Ender también estaba involucrado, se fue apresuradamente sin dar color a los miembros de la prensa. Asaltó el ensayo del vestido de novia de Zeynep, trató de intimidar a la niña y desmoralizarla. Ella tiró de su vestido de novia o algo así. Zeynep se tomó unos días libres del trabajo para ayudar a su hermana con los preparativos de su boda. Las niñas llamaron a su madre, ella vino. Asuman es una mujer interesante. Es una mujer materialista y sin tacto que no ha tenido mucho de su sentimiento maternal. Por lo tanto, quedó claro por quién se sentía atraída Yildiz, que es una amante rica de los maridos. Pero Zeynep no tiene nada que ver con su madre. A su madre tampoco le gusta. El día de la boda ha llegado. La estrella estaba preparada, estaba muy hermosa con su vestido de novia, muy feliz, muy emocionada.
Alit vino y le dijo lindas palabras a su futura esposa. Luego puso el contrato de matrimonio que había preparado sobre la mesa. Tenías razón, querida. Nunca había pensado en el contrato de matrimonio. Si te sientes incómoda, puedes firmarlo, dijo, y le tendió la pluma. La estrella permaneció. Nunca esperé algo así. Y el octavo episodio está aquí. Lo que pase ahora, lo veremos la próxima semana. Una propuesta de matrimonio de Alit a Yildiz. En el último episodio, Mete se acerca a Alit y le dice que tiene una relación con Yildiz y que la chica es una rica cazadora. Yildiz, quien ingresó en ese momento, admite que están saliendo, pero dice: rompí con él cuando él quería estar conmigo. Alit prefiere creerle a la niña y se enoja con Mete y lo despide. Luego habla con Yildiz y la consuela. Ender llega a la oficina de Alihan y habla sobre Yildiz y Zeynep. Alihan no respeta nada, pero Zeynep se va temprano porque está aburrida. Ella llama a su hermana a casa y habla y le cuenta todo como si fuera culpa de Ender, pero Zeynep sigue siendo reactiva. Alihan va a Alit y le cuenta lo que pasó y le dice que advierta a Ender. Mientras tanto, Ender no se queda ocioso y va a la boutique del amante de Alihan, Lal, y dice: escuché que Alihan tuvo una relación con su asistente, y arroja dudas sobre la chica. Ender llama a su hijastra Lila y le dice que quiere reunirse con su madre Seren. Él dice: Alit y Alihan están en peligro. Están organizados. Convence a Seren de que debería despedir a Zeynep. Va a la casa de su hermano y le dice: tienes una aventura con tu asistente. Y le dice que la despida. Alihan, por supuesto, no acepta. Ender y su hermano dan una invitación con el dinero de otra persona y recurren a la promoción. Organizaron una reunión con alguien. Van a la compañía de un hombre rico pero tosco. El hombre golpea públicamente a Ender. Alito intimida a Ender. Cuando Yildiz dijo que su hermano lo culpó, Alit decide ir a hablar con Zeynep por la noche. Va a su casa y responde las preguntas en la mente de Zeynep. Sinan ha regresado a Estambul. Él llama a Sera. Sera y Lila hablan con su padre sobre el centro de belleza, pero el hombre las interrumpe y dice: de ninguna manera. Sera va a la casa de Sinan. Hablan con Serdor, a quien contrataron con su amigo peluquero, pero cuando el hombre insiste en chantajearlo, planean que lo echen. El peluquero abofetea a la chica y recibe un informe de agresión. Cuando llega la policía de la empresa y se lleva a Serdor, el conductor de Alit lo ve.